El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, se reunió junto a sus pares del Mercosur en el seminario Los logros de la integración regional en la educación en la Casa Grande, presidente Néstor Kirchner, sede de LUNASUR en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en el Mercosur educativo trabajamos muy insistentemente desde hace muchos años, con una gran cantidad de acciones, biblioteca del Mercosur, acciones pedagógicas, reconocimientos de títulos, un parlamento juvenil del Mercosur que la verdad que también funciona con mucha potencia. Viendo con expectativas la posibilidad de que definitivamente haya clases, me parece que hay un gremio hoy que todavía mantiene un conflicto. Nosotros estamos viendo en qué medida siempre el Ministerio puede aportar haciendo gestiones a través de comunicaciones con el rector de la universidad para ver si efectivamente este levantamiento de la toma puede derivar en clases irrestrictas, porque todavía no hay clases del todo. Cuando decimos que el piso son 180 días, lo decimos para las 45.000 escuelas de la Argentina, el Pellegrini es una más. Si uno ve la prensa hoy de Santa Cruz, el juez está ratificando una decisión que es necesario que el gremio acate la conciliación obligatoria. A partir de ahí yo creo que se pueden resolver los problemas, también recuperando el calendario, pero hay una decisión judicial, hay una decisión de la justicia que es un poder autónomo en la Argentina. Así que la organización gremial tiene que acatar la conciliación obligatoria y a partir de ahí, en algún sentido, buscar un camino con el gobierno. Cualquier cosa se puede discutir en una Argentina de plenas libertades sin suspender las clases.